cada una y a cada uno de ustedes a este Parlamento abierto sobre la reforma al Poder Judicial del Estado de Sonora. Damos la bienvenida a quienes nos acompañen en el presidium. En primer término, a la diputada Ernestina Castro Valenzuela. Al diputado Emeterio Ochoa. A la diputada Rebeca Silva Gallardo. Al doctor Adriel Córdoba. A los ponentes, que tendrán su participación, al licenciado Jesús Alonso Vega, de la barra de abogados, sonorense de abogados, y a la licenciada Lizeth Acosta Ibarra Martínez, perdón, de la barra mexicana de abogados, capítulo Sonora. Así como también al licenciado Ricardo Enríquez Revilla, que viene en representación del fiscal general del estado. Bienvenido. Por supuesto que son bienvenidos a quienes nos acompañan de manera presencial y a quienes siguen esta reunión a través de las distintas plataformas digitales, no dejando de agradecer la presencia de los diversos medios de comunicación que nos acompañan. En seguimiento al orden del día que hemos guiado para este evento, cedemos el uso de la voz a la diputada Ernestina Castro Valenzuela para que nos brinde un mensaje de bienvenida al presente foro de Parlamento Abierto sobre la reforma al Poder Judicial del Estado. Adelante, diputada. Muy buenos días a todas, a todos aquí presentes, medios de comunicación, a quienes nos acompañan aquí en el presidio, que ya los mencionaron, y al público en general. Les damos la más cordial bienvenida a este foro de Parlamento Abierto, con el objetivo de plantear el tema sobre la reforma al Poder Judicial del Estado de Sonora. Recordemos que el 15 de septiembre de este año se publicó en el Diario Oficial de la Federación la reforma constitucional al artículo 135 sobre el tema de la reforma judicial. Estamos haciendo aquí en el Estado de Sonora el seguimiento a ese mandato constitucional y es por ello que estamos en este recinto, en esta sala, atendiendo a ese mandato que ponemos también a disposición de la ciudadanía en general. Sean ustedes bienvenidos, cada uno y cada una de ustedes, y enhorabuena y que todo sea para bien. Muchas gracias. Muchas gracias, diputada. Continuando con el evento, me permito presentarles el programa de actividades y reglas a observar por parte de las y los participantes en el desarrollo de este foro, y al igual que se está haciendo en los otros eventos en las otras ciudades. Con respecto al programa por desarrollar en este Parlamento, aquí en Ciudad Obregón, iniciamos desde las 9 a 10 de la mañana con el registro de asistentes y de ponentes. A las 10 de la mañana, iniciamos y con el mensaje de bienvenida de la diputada Ernestina Castro. A las 10:20, la presentación del programa que estamos en este momento dando a conocer de actividades, dinámica y reglas a observar por parte de las y los participantes en el desarrollo del foro de consulta. A las 10:40 se estima que la participación del doctor Adriel Córdoba Pimentel, titular de la Consejería Jurídica del Gobierno del Estado de Sonora, con la finalidad de realizar la exposición del contenido que integra la iniciativa de ley que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Sonora, presentada por el titular del Poder Ejecutivo Estatal en materia del Poder Judicial. Una vez que concluya su participación, a las 11 de la mañana entramos a la participación por parte de los ponentes y del público en general que así lo quiera hacer respecto a la misma iniciativa. Una vez que se concluya esa etapa, a las 12:30 se estima un receso de 10 minutos para regresar a las 12:40 con la etapa de conclusiones respecto a la participación de los ponentes y de los invitados en el evento, para que a la 1 de la tarde estemos clausurando el evento. Ahora, con respecto a la dinámica y reglas que se deberán de observar, son las siguientes: para los ponentes, hasta 10 minutos por participación, sin entablar diálogo entre los mismos y con el público, abocándose únicamente a exponer su propuesta, sugerencia, reflexión o comentario del tema en específico.
En caso de no agotar su participación en el tiempo previamente señalado, lo podrán hacer en una segunda ronda de participación de hasta 5 minutos. En todo caso, un minuto previo a que se agote el tiempo de participación, el moderador lo hará del conocimiento al participante a efecto de que concluya en tiempo con su exposición. Todos los participantes deberán apegarse en todo momento a los principios de respeto, civilidad, armonía, institucionalidad. Para esto, y a efecto de garantizar dichos principios, el moderador tendrá la facultad de llamar la moción de orden, pudiendo en todo caso dar por terminada la participación. Con respecto al público en general, su participación, una vez agotada la participación de los oponentes, se dará un espacio para que las personas del público en general que lo soliciten, dando su nombre y en su caso, si así lo requieren, del espacio público o privado de donde nos acompañan, procedan con su participación por un tiempo de hasta 5 minutos por participante. De igual manera, un minuto previo al tiempo señalado se les invitará para que inicien con la conclusión de su participación. Esto por respeto a las reglas antes señaladas y crear condiciones de mayor participación entre los presentes, en el entendido que deberán observar en todo momento las reglas y principios anteriormente mencionados. Como parte de las actividades de socialización del Parlamento Abierto y en apego a las disposiciones establecidas en el artículo 29 de nuestra Constitución Política y el artículo 11 bis de nuestra Ley Orgánica del Congreso del Estado, se procede a señalar los aspectos principales del proyecto de iniciativa que reforma presentada por el titular del Ejecutivo el día 1 de diciembre de 2024, con iniciativa con proyecto de ley que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado de Sonora en materia del Poder Judicial. Por lo cual, cedemos el uso de la voz al doctor Adriel Córdoba Pimentel, titular de la Consejería Jurídica del Gobierno del Estado de Sonora, con la finalidad de que realice la exposición del contenido que integra la iniciativa de ley que reforma dichas disposiciones de la Constitución presentada por el titular del Poder Ejecutivo Estatal en materia del Poder Judicial. Adelante, consejero. Muchas gracias, Carlos. Es un gusto saludar a todo el auditorio que se dio cita el día de hoy. Agradezco al Congreso del Estado, diputadas, representantes de las barras, periodistas, abogados, público en general. Este es un ejercicio real, democrático, que no solamente darle vida a una foro que tiene como propósito recuperar y también darse e intercambiar opiniones, ideas valiosas. M, a la que regreso precio porque yo viví aquí, breve tiempo, pero viví aquí en Cajeme, ¿no? Bueno, lo primero que me gustaría señalar es que la reforma tiene dos ejes. Detalles que se van a ir desarrollando a través del articulado de la reforma constitucional, que en cierta forma vienen ya moldeados desde el dato constitucional. Vivimos en un pacto federal. Y como vivimos en un pacto federal, las entidades federativas debemos acatar las disposiciones de la Carta Magna, de la norma fundamental. Las dos esencias o núcleos de esta reforma, por una parte, en la reestructura del Poder Judicial del Estado y por otra, en el sistema de elección de juezas, magistrados y magistradas, gradualmente. Básicamente es eso, con obviamente algunos detalles que no son tales, pero que le dan vida o que soportan estas dos estructuras en las que se está dividiendo la reforma en la Constitución local, ¿no? Si pueden ustedes observar la diapositiva que se encuentra ahí a su lado, bueno, mi lado derecho, su lado izquierdo, ¿no? El primer punto, mano izquierda, en la parte superior, habla de que las y los magistrados, juezas y jueces serán electos por voto popular. Este es uno de los ejes de la reforma. El segundo eje se advierte en la parte inferior de la columna izquierda. Se crea el Tribunal de Disciplina Judicial y se crea el órgano de administración judicial.
Y a la derecha se establecen, digamos, las modalidades en que tiene lugar o en que va a suscitarse esta reestructura y además, pues las elecciones judiciales. Por tanto, dice que se establece el proceso que se deberá seguir para elegir a los juzgadores por voto popular, que son cuestiones procesales, que son cuestiones un poco técnicas, pero que tienen como propósito que se logre esta elección en condiciones que ya en México pues están sumamente estudiadas respecto a todos los estándares, respecto al derecho electoral. Se incluyen dentro de los servidores públicos que son sujetos a juicio político y el proceso será escalonado con una elección extraordinaria en 2025 y el resto en las elecciones ordinarias de 2027. Este último punto es otra modalidad donde se trata de utilizar un proceso, un modelo gradual para llegar a esas elecciones. Y obviamente que esto es gradual porque se intenta durante este proceso de aprender, de implementar con el menor margen de error posible, pero también con un sentido de paciencia institucional, porque es la primera vez que en México va a ocurrir algo de este tipo. Por eso es el modelo gradual que se optó a nivel federal y que además es gradual a nivel local, con ciertos matices que son propios del estado de Sonora, a diferencia de otras entidades federales. Y lo digo porque hay matices, porque la Constitución General de la República, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, habla de ciertas reglas que no pueden ser moldeadas o adaptadas a la regulación estatal en la Constitución local, pero nos deja un margen que las entidades deben de utilizar si lo consideran necesario, si es sabio por parte de las autoridades llevar a cabo algunos ajustes, y en este caso Sonora pues tiene algunos ajustes que son en función de atender las naturalezas de nuestras instituciones, las características intrínsecas en este caso del Poder Judicial. De ahí que en los transitorios de la reforma local pues haya elegido un modelo gradual, donde ustedes habrán visto el Pleno del Supremo Tribunal de Justicia, el Poder Judicial del Estado tiene una renovación escalonada, como va a ocurrir o no va a ocurrir en algunas otras entidades federativas, y donde se pasan de las elecciones de 2025 hasta un 50% de los jueces, no la totalidad, como sí va a ocurrir en otras entidades federativas. Además, los jueces en materia laboral no van a pasar en 2025 a este proceso de elección, sino hasta 2027. Entonces, tenemos un proceso gradual de 2025, elecciones extraordinarias, y 2027, donde deberá renovarse la totalidad de la institución, dando un margen, dando un respiro presupuestal, dando un respiro institucional para que se lleve a cabo este procedimiento que mandata, lo reitero nuevamente, en la Constitución General de la República, para que las entidades lo lleven a cabo y lo implementen de la mejor manera posible, cuidando, incluso se señalan los transitorios, todos los aspectos, tanto institucionales como individuales, derechos de los trabajadores, derechos fundamentales de estos, pero también salvaguardando el servicio que el Poder Judicial del Estado brinda a la ciudadanía, que es el de impartición de justicia. Para hablar de estas dos vertientes, antes de pasar a estos requisitos, que a la verdad para mí son a veces un poco técnicos o engorrosos, me gustaría hablar de la primera parte, que es la reestructura del Poder Judicial. Quiero yo explicar algo, o cómo funcionan los tribunales, o cómo funciona el modelo federal y por qué se decidió hacer este cambio. Y la verdad, creo que es bueno. Lo digo con conocimiento de causa. Yo nací en el Poder Judicial. Fui oficial de partes, secretario escribiente, actuario, secretario de acuerdos, secretario proyectista en segunda instancia, juez de primera instancia en el sistema tradicional, materia penal, juez de oralidad, nos tocó inaugurarlo, ponerlo en marcha en el sur del estado, eventualmente también colaboré un poco en el Poder Judicial Federal y conozco la institución. Sé las virtudes, pero también sé y reconozco con cierto dolor que todas las instituciones son perfectibles. Todas las instituciones, por su naturaleza humana, son perfectibles. Existen modelos a lo largo y ancho del mundo
donde existen cambios sutiles a veces o drásticos en la estructura de las instituciones de justicia. No podemos decir que una es mejor que otra, pero sí podemos ajustarla a las necesidades de nuestra población. Y el Poder Judicial del Estado tiene ciertas características que permite o posibilitan hacerle mejoras o reestructuras que le permitan funcionar mejor. Y lo digo por lo siguiente, miren, el Poder Judicial del Estado funciona actualmente en pleno, bueno, el Supremo Tribunal funciona en pleno, son 7 magistrados que son la cabeza de la institución. Los magistrados actualmente tienen la más alta encomienda de impartir justicia como órgano terminal en el fuero común, en el fuero ordinario. Son la última instancia, tienen la mayor responsabilidad y obviamente pues deben de tener cierta preparación y deben de enfocarse en los expedientes, deben de enfocarse en los procesos. Eso es más importante para ellos, es la esencia del magistrado. Pero el modelo actual hace que los magistrados se distraigan de esa función. Los magistrados tienen muchas cosas que resolver, no solamente las cuestiones jurisdiccionales propiamente dichas, que es decidir sobre la libertad, sobre el patrimonio de los individuos en los procesos o litigios que son puestos a su consideración. Y todos los días o ciertos días a la semana tienen que llevar a cabo plenos para discutir, a veces apasionadamente, sobre si a una persona se le debe de absolver o si se le debe confirmar su sentencia de 20, 30, 40, 50 años, o si se le debe lanzar a alguien de su domicilio, si fue oído y vencido en juicio, y eso obviamente afecta la vida de cientos o miles de personas al año en nuestra entidad. Esa es una función que es la más alta encomienda a la que están ellos dedicados y deben de estar consagrados. Pero el modelo actual los distrae porque también tienen otras funciones que hacer, administrativas, y que son funciones orgánicas. Deben también tomar decisiones sobre los edificios que se van a realizar, sobre las adquisiciones que se tienen que hacer, los contratos que se tienen que celebrar y que se tienen que suscribir. Tienen que ser los que pagan la luz y deben de preocuparse por los prediales y deben de preocuparse por un sinfín de circunstancias que, la verdad, como todos somos humanos, tenemos límites y les rebasan. Porque no nomás es esta cuestión administrativa, como muchos jueces también lo tienen que hacer. Como muchos jueces se tienen que preocupar por si van a cortar o no la luz, porque tienen todas estas funciones acumuladas en una sola parte. Además de estas preocupaciones, se tienen que también enfocar en la carrera judicial. Y tienen que verificar si un juez se portó bien o se portó mal, tienen que premiar o sancionar. Tienen que adscribir, readscribir, remover, expulsar incluso del propio sistema, y esas también son funciones que les roban tiempo, les roban concentración y que además no son propias de un órgano jurisdiccional como lo es un Supremo Tribunal. No digo que no tengan capacidad, pero sí creo y he visto a lo largo de muchos años que un modelo, como se utiliza en otras partes del mundo, es sano, donde se distribuyen esas funciones y donde se le otorga a los órganos jurisdiccionales estrictamente funciones jurisdiccionales. Esta reforma hace eso. El primer eje de esta reforma, que ha sido olvidado y porque quizá no sea la parte más débil de la reforma, los detractores o la oposición argumentativa sobre este tema ha olvidado que eso es estrictamente en beneficio de los ciudadanos. Porque yo quiero que los magistrados y los jueces se dediquen a juzgar, que se dediquen solamente a esa función. Miren ustedes, el sistema de justicia penal acusatorio, que con el que ya tenemos más de 10 años, vamos para 15 años con ese sistema en México, cuando surgió en el eje, y todo el mundo premió eso, sabía que los jueces penales en el país tenían que hacer todas estas funciones, preocuparse por si había hojas o no en su juzgado, por si había tinta o no, por si había que firmar el contrato o el ascenso de un funcionario. Tenía miles de cuestiones que resolver y además tenía que juzgar, tenía que resolver sobre los expedientes.
El nuevo sistema de justicia penal lo que hizo fue separar las funciones de los jueces. Ahora los jueces llegan a las audiencias y resuelven. Y esa es la esencia que este sistema, que esta división ahora comparte. Porque los jueces ahora, en su totalidad, y los magistrados incluso, con el nivel de responsabilidad, con esa proporcionalidad, pues lo que van a hacer es llegar a las audiencias y resolver. Llegar a sus asuntos, resolver solamente lo jurisdiccional. Y lo otro pasa a segundo plano. Ya no se tienen que molestar por esas cuestiones, ya no tienen que desenfocarse ni distraerse. Y volviendo al ejemplo del sistema acusatorio, todo el mundo aplaudió un diseño donde los jueces ahora ya no tenían ninguna necesidad más que de impartir justicia. Esto es exactamente lo mismo, pero llevado a un nivel superior, llevado a un nivel donde la responsabilidad, repito, el Supremo Tribunal y los magistrados regionales son órganos terminales en la justicia común. Son la última palabra, por eso se llaman magistrados, porque son los más grandes, porque tienen potestas que les permite que su resolución tenga peso jurídico, pero también moral, sobre los jueces que aspiran a ser magistrados también. Entonces, ¿qué nos asusta en esta parte? Yo me pregunto, ¿no?, ¿qué no es mejor eso? Porque volviendo a los ejemplos externos, volviendo a otras latitudes, por supuesto que el camino a seguir es que el juez sea juez y no sea administrador, y el administrador sea administrador y no sea juez. Porque además eso, digo y lo comento, no, en esta parte no es el caso de Sonora, pero no se puede hacer un traje a la medida. Vivimos en un pacto federal donde las entidades nos conformamos como una república y las reglas son generales, por eso las leyes son generales, porque son para una generalidad. A lo largo y ancho del país existirán entidades federativas, existirán poderes judiciales donde ese poder acumulado en los magistrados pueda ser mal utilizado. Porque concentras demasiado poder y ese poder puede ser mal utilizado. Y en este caso, la regla estandarizada es dividirlo para que, además de que se lleve a cabo una mejor función jurisdiccional, tampoco le otorgues tanto poder a un servidor público que se distraiga y mejor empiecen a estructurar a su conveniencia en algunas entidades federativas, repito, donde colocar jueces o donde pongo mi juez y donde lo quito, etcétera. Eso ya no va a poder ser parte de lo que discutan los magistrados en los plenos. Ahora va a ser solamente jurisdiccional. Y por tanto, surgen órganos especializados como el órgano de administración, que va a estar conformado, conforme a la reforma federal, por servidores públicos especializados en materias de administración, porque por más jurisconsulto que sea un magistrado, no va a tener mayor expertise que un administrador, o que un matemático actuario, o que un contador, y que son entonces órganos, los órganos de administración multidisciplinarios, pero también se encuentran con un alto nivel de profesionalización, en expectativa que es que los conformen servidores públicos que tengan un alto nivel de profesionalización y que tomen decisiones basadas en proyecciones matemáticas, basadas en estadística, basadas en su ciencia, y que no sea solamente un ejercicio empírico, como ocurre muchas veces, porque el conocimiento humano es muy amplio. Y por más sabio que sea un magistrado o una magistrada, pues desconocemos más allá de otras disciplinas. Y este es el objetivo de la conformación de un órgano de administración. Y el Tribunal de Disciplina tiene una función de actuar como contrapeso del órgano máximo de un poder judicial, que en este caso, en Sonora es un Supremo Tribunal y en otras entidades es un Tribunal Superior, donde estos dos órganos que van a ser conformados ambos por magistrados puedan interactuar armónicamente, pero dividiendo claramente cuáles son las funciones de uno y cuáles son las funciones de otro, porque existirá, y no es aquí el caso,
pero repito, no hay trajes a la medida. En otras entidades, que obviamente, que si un magistrado propone un juez, el propósito de ese magistrado es por el afecto que le tiene un juez, que ese juez persista. Oiga, magistrado, pero es que hay quejas del juez allá en tal ciudad, en tal estado. ¿Qué vamos, qué hacemos? No, lo movemos. O sea, son decisiones incómodas porque en este caso, con un diseño actual que se comparte en todas las entidades federativas, los magistrados proponen a los jueces y se van integrando grupos o equipos que quizá no sean el modelo más sano que se pueda dar. Entonces, el Tribunal de Disciplina y el órgano de administración, sobre todo el órgano de administración, tiene a su cargo la carrera judicial, para que los jueces se dediquen a juzgar y los magistrados hagan lo mismo. Y yo me pregunto si esto hace algún daño, que no es mejor, viéndolo objetivamente, y lo comento. Conozco la institución, pero creo que es un giro interesante, que tiene como propósito sanear algunas conductas. Digo, no son patrones en Sonora, pero tampoco puedo decir que no existan en su totalidad este tipo de circunstancias, o que nuestra inocencia preferamos negar que se suscitan estas cuestiones. Y si las hay, no son sistemáticas, pero no hay trajes a la medida. Ahora, respecto a la elección de los jueces, hay cierta sabiduría en la propuesta de la Constitución General de la República, y tampoco lo podemos negar. Hay cierta sabiduría, porque mire, toda la vida a los jueces y a las juezas y a los magistrados se les ha dicho que su función es dentro del cubículo. A los jueces se nos inculcó, se nos instruyó con la visión de que debemos de aislarnos de la sociedad. Incluso la figura de la diosa Temis con los ojos cerrados, ¿no?, para no distinguir a quién se juzga y a quién se le puede beneficiar o cómo puedes perjudicar, tiene como propósito, es eso, en una alegoría, decidir, definir que los jueces no deben de tener contacto con la realidad, no deben de tener contacto con el público. Una de las principales causas que motivó la reforma constitucional en materia penal era que la ciudadanía conociera a los jueces. Velos. Y hubo documentales periodísticos por todos lados, donde le llegaban a las cárceles y le preguntaban al imputado: ¿y conoces a tu juez? Nunca lo he visto, dice. No sé quién es. Tengo 5 años aquí y jamás lo he visto. Todo es por el actuario, todo es en el papel. Y esa fue una dolencia que también se aplaudió mucho cuando cambiaron el sistema y permitieron que los jueces estuvieran frente a la ciudadanía. Y los medios de comunicación aplaudieron cuando se crearon las salas de oralidad, porque les permiten entrar a las audiencias. Y este ejercicio, con este nuevo sistema, lo que hace es intentar llevar más allá ese contacto con la gente. Porque pregunten ustedes, pregunten aquí en Cajeme, vayan a cualquier colonia y por estadística nomás, díganme si la gente les va a poder decir si sabe cuántos jueces hay aquí en Cajeme, si sabe cuáles son las materias de la competencia de los jueces en Cajeme, si sabe cuántos asuntos lleva un juez en Cajeme, si sabe si hay un juez de arrendamiento, si sabe que hay un juez de materia familiar, de algún juez que se dedique exclusivamente a las pensiones alimenticias, si sabe que hay jueces federales, si sabe cuáles son sus nombres o sus rostros y qué es lo que hace, si sabe que es un acuerdo. Históricamente el Poder Judicial es el Poder Judicial que ha estado más alejado de la gente, porque es el diseño que se le ha dado. Y yo no digo que eso haya estado completamente mal, pero no es acorde a las necesidades que exige la sociedad hoy en día. Tenemos
que acercar a la gente para que sepa quién es su juez, así como sabe quién es su diputado y cómo sabe quién es su presidente municipal y cómo sabe quién es su gobernador o gobernadora y su presidente o presidenta. La elección de jueces es un modelo de reforzamiento de eso que inició con la reforma del sistema de justicia penal y al cual no hemos llegado a su totalidad, porque hoy en día todavía tenemos juzgados tradicionales donde la gente no puede acceder a los expedientes. Y dicen, es que la forma de legitimar a los jueces es por sus sentencias, pero ¿quién que no sea parte ha podido leer una? Es muy difícil acceder a un proceso. Y todavía tenemos miles de asuntos aquí en Cajeme y en todo el estado, pues decenas de miles, donde la ciudadanía no sabe cómo funciona un procedimiento, porque no hemos incorporado todavía la oralidad a todos los procesos y a todos los modelos. Y si no lo podemos hacer, una manera de subsanar esa deficiencia del Estado, pues es implementando un sistema para que la gente por lo menos sepa quién le va a juzgar y que puede elegir quién le va a juzgar. Las otras características sobre las cuales se han decantado los opositores, la verdad, creo que no vale la pena mucho abundar en ellas, porque lo esencial lo acabo de comentar. Modalidades, hay, fluctuando, ¿no? Giran, pero la esencia es proteger y fomentar no solo la democracia, sino también el acceso a la justicia, participando en la conformación de estos órganos, en un modelo de transición gradual, paciente, que no tiene como propósito barrer con lo que ya se tiene y aprovechar en la medida posible la experiencia de los jueces y magistrados con los que aún se cuenta. Tan es así que en este caso se propone por parte del titular del Ejecutivo que los jueces laborales de reciente implementación, digo, ese es un modelo especialmente sonorense, no sé si van a utilizar esta modalidad en otras entidades, pero en el estado de Sonora, jueces laborales que son de reciente creación, todavía van a acompañar al Poder Judicial hasta 2027, en un modelo de paciencia institucional. Lo demás, de verdad, lo comentaremos en sobremesa, si gustan, pero esta es la estructura básica. Entonces, repasando, una reestructuración del Poder Judicial con la creación de órganos especializados que se dedican 100% a esas funciones tan especiales y distintas de las jurisdiccionales, la democratización del Poder Judicial a través de este modelo de elección que no está aislado, no viene solito, viene en conjunto con estas otras reformas que ya conocemos y que en su momento pues ya fueron estudiadas, analizadas y aplaudidas. No veo por qué aquí deba haber diferencia. Y finalmente, pues, la gradualidad a la que nos estamos sujetando. Esa es la estructura. Para no volver esto técnico o engorroso, creo que lo demás puede surgir a partir de las participaciones, ¿no? de las opiniones de los demás. Por lo pronto sería todo, diputada. Agradecemos su valiosa participación, doctor Ariel Córdoba Pimentel, consejero jurídico del Gobierno del Estado. Antes de continuar con el programa, damos la bienvenida al diputado Raúl Castelo Montaño por estarse sumando a los trabajos de este Parlamento Abierto. Asimismo, agradecer la presencia de los diversos especialistas y abogadas y abogados de las diferentes barras y colegios de abogados, así como también de los litigantes de despachos jurídicos particulares. También resaltar la presencia de la regidora del Ayuntamiento aquí de Cajeme, María Fernanda Castelo. Una vez visto lo anterior, pasaremos al siguiente punto de lo programado para este importante evento. Por lo tanto, para iniciar con el desarrollo de la participación de los ponentes, cedo el uso de la voz para que inicie con su participación al licenciado Jesús Alonso Vega, representante de la barra sonorense de abogados. Tiene el uso de la voz. Pásenlo.
Muy buenos días a todos. Pues en representación de esta barra sonorense de abogados, nosotros pues como asociación queremos manifestar que no compartimos la esencia de esta reforma al Poder Judicial del Estado. Ya sea que en razón que nosotros pensamos que más que un mejoramiento a este sistema, tal vez podría llegar a ser un retroceso. Bueno, sin embargo, queremos manifestar que respetamos totalmente la decisión que se está tomando para esta reforma al procedimiento. Nosotros estamos 100% conscientes que pues la reforma va porque va, ya sea por el gran poder que tiene el poder legislativo en este estado. Entonces, pues nosotros queremos manifestar principalmente que como asociación, cuando menos queremos ser parte como actores muy presentes en todo esto, ya que viene en lo que vendría siendo en el proceso electoral de los magistrados, jueces en el estado, ya sea para principalmente garantizar la transparencia, la idoneidad y la profesionalización de quienes deberían ser los candidatos perfectos. Estos puestos son muy importantes, pues son para elegir, se tendrían que elegir los mejores perfiles para quienes estén en el cargo de esos puestos. Entonces, pues nosotros proponemos, esa es nuestra propuesta, que se nos incluya en este proceso, ya sea como un comité ciudadano para la evaluación de candidatos. Sería, yo creo, que la mejor manera o una manera muy viable de que todo esto pues sea lo más transparente e idóneo posible. Por lo tanto, pues hasta aquí sería mi participación. Muchas gracias, licenciado. Licenciada Lizeta Costa, tiene el uso de la voz. Muy buenos días a todos. Pues muchas gracias por la invitación, por hacernos parte de este parlamento. Yo vengo en representación de la barra sonorense, de la barra mexicana de abogados, perdón, capítulo Sonora. Y pues de verdad, al igual que mi compañero litigante, el licenciado Jesús Alonso Vega, pues estamos preocupados más que nada por el proceso que estamos viviendo hoy en día. Y queremos también ser parte de este proceso, y traemos por ahí nosotros 8 puntos que queremos pues que sean tomados en cuenta al momento de la elección. Estuvimos platicando en diferentes reuniones, y pues en realidad no compartimos también, y no vemos así como con gran agrado la reforma al Poder Judicial. Respetamos la Constitución y respetamos el mandato también, al igual que como lo viene diciendo mi compañero, pero sí queremos salir lo menos lastimados posibles los litigantes y la ciudadanía. Por ello es que tenemos estos 8 puntos que queremos hacer públicos aquí para que sean tomados en cuenta al momento de la elección. Uno de ellos, pues exigimos que sea que la elección sea transparente, que sea transparente el proceso. Nos referimos que se hagan convocatorias públicas detalladas, publicación de resultados y criterios en medios locales y redes sociales, mecanismos de impugnación claros y observación ciudadana en el proceso. Ese es el punto número 1. El punto número 2 sería pues los requisitos mínimos fortalecidos, se garantice la experiencia práctica requerida, especialización en materias específicas de los candidatos, certificaciones adicionales, esto atendiendo generalmente en materia penal, justicia para adolescentes, que son los requisitos mínimos, ¿no? Acreditar conocimientos en perspectiva de género, para no tener un retroceso en lo que ya tenemos ganado, sobre todo en este aspecto, ¿no? Acreditar conocimientos también en materia de infantil y grupos vulnerables, entre otros grupos. Como lo menciono, para no retroceder en lo que ya tenemos ganado con respecto de esta justicia. Y mecanismos idóneos para garantizar la ausencia de conflictos de interés,
cosa que nos preocupa demasiado con este proceso, ¿no? Cómo se está viviendo. El punto número 3 sería procesos de selección rigurosa. Aquí podemos, nosotros solicitamos que sean obligatorios exámenes de conocimientos jurídicos y análisis de casos prácticos, así como entrevistas estructuradas por paneles diversos. El punto 4 es el punto que tocó mi compañero barrista Jesús Alonso, la participación ciudadana, muy importante. Nosotros estamos solicitando el reconocimiento constitucional de creación de comités ciudadanos que evalúen a los participantes. En este caso, pues queremos ser parte nosotros también de esas evaluaciones, de esos comités. ¿Por qué no invitar a los participantes y nosotros mismos como litigantes hacerles preguntas, tratar de ver si realmente tienen los conocimientos mínimos requeridos para los cargos tan importantes que se están sorteando, ¿no? El punto 5, también sería infraestructuras tecnológicas, que todo el proceso pueda ser conocido por la ciudadanía en tiempo real, así como el acceso a los documentos que presenten los participantes, credenciales, etcétera, ¿no? Que participen. El punto 6, una de las propuestas que nosotros hacemos en este punto es restringir expresamente que los participantes se encuentren ocupando un puesto en la administración pública al menos un año previo a la inscripción. Lo mismo para pues evitar conflictos de intereses. La 7 sería que los participantes sean nacidos aquí en Sonora o acrediten al menos una residencia mínima de 10 años. La 8 sería precisar quiénes podrán votar en determinadas ciudades y por qué cargos, para poder estar enterados también en ese aspecto. Estos serían los puntos que nosotros estaríamos proponiendo para efectos de poder minimizar un poquito el impacto que nos estaría trayendo a todos los litigantes y compañeros que nos dedicamos a esto de procurar justicia para la ciudadanía. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias, licenciada Lizeth Acosta. Antes de pasar a las participaciones de los compañeros que nos acompañan aquí en público en general, pregunto si los moderadores no quieren hacer otra participación. En caso contrario, procederemos a darle el uso de la voz a las compañeras y compañeros que en el público que así lo deseen, levantando su mano para darles la oportunidad. Vamos a hacer bloques de hasta 5 y luego, si de esta hay más compañeros y compañeras participantes, les damos el uso de la voz. ¿Cuál es su nombre? Mauro Armendáriz, abogado consular. ¿Quién más dijo? Ramón Vega Flores. ¿Su nombre? ¿Alguien más? Oscar González. Abogado. Yasmín Murillo, abogada. Bueno, hasta aquí son 5. En una segunda ronda ya le damos el uso de la voz. Por lo pronto, le damos el uso de la voz al licenciado Mauro Armendáriz. Sí, muchas gracias. Voy a ser breve. Pero, sí. Adelante. Para la grabación. Quiero ser breve porque puedo estar 2 horas hablando sobre la reforma. Sin embargo, quiero ser bien concreto en 2 puntos. Ahorita el consejero jurídico del Estado hablaba de que esto va a dar pie a la mejoría y todo esto. Tengo 32 años de abogado y he estado, muchos aquí periodistas me conocen, en el área pública.
he sido presidente del colegio de abogados, etcétera, abogado postulante, catedrático, etcétera. Conozco este tema y conozco la práctica. Y el detalle está en que lo que se vaya a implementar, lo que voten los diputados, mayoriteen, lo que ustedes quieran, que lo que se llegue a reformar, que se haga realidad. Porque hoy tenemos un poder judicial del Estado, me explico, que es un ente político. ¿Por qué es un ente político? Porque voy a hablar nada más de un tema, puedo hablar muchos temas, pero no quiero agobiar. Por ejemplo, no veo aquí veo al consejero jurídico del Estado, no veo aquí a los defensores públicos del Estado que se incluyan en el Poder Judicial del Estado. Los defensores públicos, ahorita los defensores públicos pertenecen al Poder Ejecutivo y los defensores públicos carecen de la preparación para representar a la sociedad cuando así lo necesite, como asesores jurídicos o como abogados defensores. Es muy diferente en materia federal porque los defensores públicos federales tienen una alta preparación y ellos pertenecen al Consejo de la Judicatura Federal. Y los defensores públicos pertenecen al Poder Ejecutivo. Entonces, cuando se llevan los procesos penales, se los digo porque estoy en la práctica, ¿eh? Y el detalle está cuando está en la práctica, pues todo es tutti contenti. No hay una gran defensa, no están preparados. Y entonces, ¿qué sucede? En un foro hace años, dos años, se lo dije al presidente actual del Supremo Tribunal y le dije al respecto, y claro que me da la suave y me dijo que sí, tiene razón, que lo vamos a ver. Eso yo no vi, aquí lo estoy hablando al Consejo de Judicatura Ejecutivo. Quiten a los defensores públicos del Poder Ejecutivo, quítenlos, mándenlos al Poder Judicial y que esté pues en el tribunal disciplinario, pero que no pertenezca tampoco al Poder Judicial para que nos haga tutti contenti como actualmente. No lo veo allí en la reforma judicial. Es una gran omisión. Guanajuato ya lo tiene. Los defensores públicos estatales no pertenecen al Poder Ejecutivo. Bueno, aquí en Sonora pues todavía estamos atrasados en muchas cosas. Otro detalle que ya quiero concluir, porque quiero dar el uso de la voz a mis compañeros, es la cuestión que ahorita precisamente hablaba el consejero ejecutivo, decía, no, es que necesitamos tener el acceso al público, necesitamos que tenga en contacto a la gente, la sociedad no sabe cuántos expedientes tiene de una sentencia. Eso se llama transparencia, estoy de acuerdo. Pero el detalle está en que actualmente el Poder Judicial del Estado, ¿qué sucede? Materia penal. Llegaron a abusar del sistema del Zoom. Es decir, se lo dije al presidente del Poder Judicial. No están acatando el artículo 20 constitucional, primer párrafo de los ejes rectores, que viene siendo la inmediación. La mayoría de las audiencias la están llevando por Zoom. Y llega uno, el abogado defensor, y le dice, no, licenciado, el celular ahí déjelo, que no sé qué, no lo voy a dejar. Porque mientras el Ministerio Público, el asesor jurídico, estén en sus oficinas, tienen celular y todo, y hay una desigualdad de las partes. Ahorita que me dé uso de la voz el juez. ¿Pero por qué? Porque conozco el sistema. ¿Me explico? Y entonces, ¿qué sucedió? Está bien, en la pandemia se llevaba a cabo el Zoom. Ahorita, Zoom. ¿Y usted cree, licenciado, que el imputado conoce al juez? Lo conoce en una pantallita, al juez. No lo está viendo así presencialmente. El principio de inmediación no se estaba llevando a cabo. Ojalá que en la reforma venga bien específicamente una obligación de los jueces. Yo lo entiendo que lo dice el Código Nacional y la Ley Orgánica, y de ahí se están agarrando por cuestiones medio electrónicos. Se hizo por la cuestión de la pandemia. Pero hoy en día no lo están llevando a cabo. Ayer tuve un juicio oral y me dice un oficial de policía, procesa, licenciado, y ese milagro, ¿cómo que ese milagro? Lo que pasa, que le digo, es que todas las audiencias las llevo por Zoom, por eso casi no me ve aquí, porque soy conocido. Y entonces, ¿qué pasa? Ojalá que el principio de inmediación, que conozcan el juez, se quite lo del Zoom, y para que haya igualdad. Hay juicios que se hacen por Zoom, y aquí
el Ministerio Público consultando y todo, y teniendo todo, y aparte hacen las interrogaciones al médico legista y lo tiene a un lado. No, 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 sí, está muy bonito. Bueno, concluyendo, que se respete el principio de inmediación y que en la práctica la cuestión del tribunal disciplinario y sobre todo que hagan una, como dice aquí la licenciada, una publicidad propaganda a toda la sociedad. Esto, este evento que está aquí, la sociedad no lo supo, la mayoría. Gracias, señores, por su atención. Muchas gracias. Cedo el uso de la voz al licenciado Ramón Vega Flores para su participación. Buenos días. Saludo a la mesa del presidium y a todos los asistentes. En especial, el doctor Córdoba, le mando un saludo. Mi participación va a ser más teórico-doctrinal, ¿verdad? Aquí en la variedad hay enriquecimiento de conocimiento. Primero quisiera hacerles un par de observaciones respecto de nuestra Constitución, una relativa a la iniciativa, otra a la Constitución vigente, y luego dos preguntas para el doctor Córdoba y o los representantes de las barras. La primera, comentario que quiero hacerles, que es una observación y recomendación, es que la fracción cuarta del artículo 114 de la iniciativa de reforma a nuestra Constitución local pareciera tener un conflicto o una colisión, lo que los estudiosos de derecho conocemos como una antinomia jurídica, en este caso de carácter constitucional. Pudiera haber ahí un conflicto de colisión con el artículo 17 hoy vigente, relacionado con el noveno hoy vigente de la Constitución. Me explico. Dice la fracción cuarta del 114 que uno de los requisitos para aspirar a ser magistrado, juez, es ser mexicano y haber residido en el país cuando menos un año antes de del ejercicio de elección. ¿Ok? Pero el 17 dice que para los cargos de servidores públicos en Sonora, los sonorenses serán preferentes sobre los no sonorenses para acceder a este tipo de cargos públicos. Y el noveno dice que una de las cualidades de los sonorenses es haber tenido una residencia efectiva de al menos 2 años. Entonces, si contrastamos la fracción cuarta, el artículo 114, contra estos dos numerales que hoy son vigentes, habría que preguntarnos si son armónicos entre sí, porque están dentro de la misma Constitución, aunque todavía no se aprueba la iniciativa. Creo que es tiempo de matizarlo ahí, de analizarlo, y voltear a ver a la Constitución, el Pacto Federal, a nuestra Carta Magna Federal, para que también esté armonizado los unos con los otros. Esto a fin de evitar conflictos de interpretativos de diferentes personas que vayan a aspirar a un cargo público en el Poder Judicial local. No quiero decir que se van a dar cientos de conflictos, pero creo que estamos muy a tiempo para que hagan esos ajustes, si lo creen meritorio, y por eso es la observación. La segunda no tiene que ver con la iniciativa, pero aprovechando que están aquí los diputados y la comisión, tiene que ver con un vestigio de un paradigma del siglo antepasado en nuestra Constitución, que está en el artículo primero, que habla de los derechos del hombre, ¿verdad? Por allá, en el siglo antepasado, en la segunda mitad de los 1800, se mencionaban los derechos del hombre y del ciudadano, y ese paradigma duró más de 50 años, más de medio siglo. No es hasta 1917 que cambia el paradigma a garantías individuales, que duró casi un siglo. Y en el 2011 desaparece el paradigma de las garantías individuales y emerge el paradigma de los derechos humanos. Entonces yo les diría, ahí hay una coexistencia de un vestigio de hace siglo y medio con un dato actualizado, armonizado con el derecho comparado de los derechos en el propio artículo primero. Peguen una revisadita, por favor. Creo que amerita depurar esa expresión, porque esa expresión era un paradigma que excluía a la mujer en aquel tiempo. No fue sino hasta mediados del siglo pasado que se le permitieron derechos ciudadanos como el de votar a la mujer, y creo que no tiene cabida en nuestra Constitución local. Lo segundo son dos preguntas. En el artículo 113 bis, penúltimo párrafo, habla de la regulación del financiamiento público-privado, que va a estar regulado, prohibido de entrada. El Estado va a regular... Ya lo voy,
sobre el financiamiento público. La pregunta es, la pregunta, le voy a decir, no sé. La pregunta es, no para responder ahorita, pues, pero se la dejo ahí, si no me la puede responder ahorita, es un planteamiento para que tomen nota. Si va a estar en la ley reglamentaria que va a aplicar para el caso, si están considerados ahí el tema de las redes sociales, que han cobrado un auge muy importante en la difusión de la imagen de las personas. Entonces, ese es una posibilidad, un medio de publicitación, y quiero preguntar, dejo la pregunta en el aire, si va a estar regulado. La otra, ¿qué vamos a hacer o qué va a pasar con los aspirantes a los cargos públicos de jueces y magistrados? ¿Qué va a pasar con el principio de retroactividad contemplado en el artículo 14 de la Constitución? ¿Sí? ¿Vendrá una oleada de amparos? Hay un principio en el artículo primero constitucional del Pacto Federal que habla del principio de progresividad, entre otros, que regulan los derechos humanos. Entonces, ¿es progresiva la reforma o esta iniciativa de reforma a la Constitución? Es una pregunta que tenemos que hacernos. ¿Es progresiva o regresiva? No estoy diciendo que sea una o sea otra, es una pregunta para ustedes. ¿Y será aplicable retroactivamente estas disposiciones en perjuicio de personas como lo son los juzgadores que hoy ostentan sus cargos? Es una pregunta que también les dejo, ¿verdad? Es cuanto y les agradezco el tiempo. Muchas gracias, licenciado Ramón Vega Flores, por sus aportaciones. Continuando con la lista, damos el uso de la voz a la licenciada Laura Elena Ochoa. Adelante. Buenos días a todos. Bueno, pues mi pregunta va a ser muy breve, básica y concisa, incluso hasta compacta. En nuestra actualidad, y lo que comentó el doctor Córdoba al inicio, y lo que ha motivado a la reforma constitucional en materia del Poder Judicial a nivel federal, es que a los delincuentes se les daba pues la libertad, muchas veces que no les pertenecía todavía. Yo lo que quisiera, más que una pregunta, una ampliación al rostro oculto de los jueces. ¿Cómo es que se les va a dar tanta transparencia que se van a tener que dar esa manera de divulgación a sus rostros, y que hay una contradicción al juez de rostro oculto? ¿Es cuanto? Muchas gracias, licenciada. Continuando con la lista de participantes, damos el uso de la voz al licenciado Óscar González. Muy buenas tardes a todos. Yo celebro esta modificación, esta reforma al Poder Judicial del Estado, sobre todo por la experiencia que he tenido como abogado postulante a lo largo de estos años, que regreso a Ciudad Obregón a trabajar sobre mi carrera, sobre todo por el tema de que se va a procurar que no haya conflicto de intereses, puesto que en estos años advertimos que los juzgados civiles, específicamente el tercero y el segundo, si no mal recuerdo, estuvo secuestrado por muchos años por un matrimonio, siendo una juez y el juez, y prácticamente se ponían de acuerdo ambos titulares en las decisiones que toman. Espero y buscamos que esto no vaya a suceder ahora con la participación ciudadana, y sobre todo con los espacios que está solicitando las barras, que no se den nuevamente estos fenómenos. De igual forma, recientemente, los medios no me dejarán mentir, tuvimos a dos compañeros periodistas detenidos en un procedimiento donde se les armó una carpeta de investigación, se les puso un abogado defensor de oficio, que como habla aquí el compañero, llega el defensor de oficio, los obligan a declarar, y posteriormente logramos demostrar que todo se había venido y se había armado dentro de por parte de la Fiscalía.
Estas situaciones pues ya no queremos que sucedan, pero sobre todo cuando fue muy preocupante cuando llegamos al Poder Judicial y el juez de control no permitió que las audiencias fueran públicas, pues desatendiendo la normatividad aplicable, ¿no? Sobre todo pues el Código Nacional de Procedimientos Penales, y esto pues llevó a estos dos cajemenses a estar más de un año detenidos gracias a la comparsa que existía, y eso también estamos procurando que no se vaya a volver a repetir. Y ahorita, en este momento, respecto al tema de la materia laboral, yo represento a algunos empresarios, estamos muy preocupados y espero que hagan una segunda reflexión, señor consejero, respecto a que no intervengan los jueces laborales en esta primera etapa de la reforma, ya que estamos preocupados de que basta que ponga la demanda el trabajador para que llegue a una sentencia condenatoria sin pruebas. Les preguntamos y cuestionamos a los jueces laborales actuales, advertimos de que no se encuentran preparados, no le entienden a la materia, no conocen el procedimiento laboral, y le preguntamos sobre el tema de las cargas en juicio y desentienden qué se trata este tema al momento de resolver una sentencia, mucho más allá el tema de los criterios jurisprudenciales aplicables al caso particular. Entonces, nos tenemos que ir a la defensa por parte de los patrones a interponer un amparo, pero nos piden 11 meses de subsistencia actualmente, lo cual pues está poniendo en una situación de alto riesgo pues a la parte empresarial, a la parte patronal, respecto, pues deciden mejor no defenderse, buscar un arreglo injusto, porque pues está saliendo muy caro el procedimiento, y esto pues no deriva de otra cosa, a la falta de preparación de los jueces. Entonces, si van a hacer una reforma, por favor incluyan a los jueces laborales, porque la verdad están dejando mucho que desear y tienen en grave riesgo al aspecto empresarial aquí en el Estado. Muchas gracias. Muchas gracias, licenciado Oscar González. Para terminar el primer bloque de 5 participantes, cedemos el uso de la voz a la licenciada Yasmín Murillo. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Probablemente algunos de ustedes ya me conocen. Soy Yasmín Angélica Murillo Vadilla, soy abogada sonorense y actualmente me desempeño como jueza de distrito en esta ciudad. ¿Qué quiere decir? Pues soy juez que forma parte del Poder Judicial de la Federación. Mi cese salió para el año 2027, les pongo este contexto para comentarles que al igual que el doctor Córdoba, conozco el sistema, tanto del Estado, porque lo reviso a través de juicios de amparo, como el federal, porque yo soy la propia juez sustanciadora. Reconozco cuáles son las exigencias de los abogados, jueces preparados, defensores independientes. Y aquí es en donde me gustaría, más que cuestionar a nuestros legisladores y a nuestras legisladoras, hacerles un llamado y decirles que tienen una oportunidad histórica. Ustedes, como los legisladores de Sonora, pueden implementar una reforma al Poder Judicial del Estado única y que sea ejemplo para toda la República. ¿Qué necesitamos revisar? Que los jueces sean independientes. Me llama la atención la reflexión que hace el doctor Córdoba con relación a que el Tribunal de Disciplina va a fungir como contrapeso. En este caso discrepo, el contrapeso es el propio juez. Porque si un juez le tiene miedo al Tribunal de Disciplina, entonces ¿cómo va a elegir? ¿A quién va a condenar? Cuando un caso se vuelve mediático, donde la sociedad ya juzgó a una persona, ¿qué le va a quedar al juez? ¿Tenerle miedo al Tribunal de Disciplina? ¿Qué va a pasar con los abogados penalistas? ¿Ya no van a poder defender a nadie y el juicio de entrada está perdido, como mencionan, sucede en materia laboral? Entonces, habría que replantear, y le hago este exhorto a los señores y señoras diputados, ¿qué funciones va a tener el Tribunal de Disciplina? Y que sea completamente ajeno e independiente al órgano de administración. Es decir, que no tenga nada que ver una cosa con la otra. Efectivamente, los jueces tenemos mucho trabajo administrativo, pero ese no fue, lo que justificó la reforma al Poder Judicial. Era necesaria una reforma, sí, probablemente no en los términos en los que se hizo a nivel federal, por eso el Estado tiene una oportunidad histórica.
de darle a las y los sonorenses el poder judicial que necesitan y requieren. Porque no estamos hablando solo de materia penal o de materia laboral. Veo las necesidades aquí en Sonora en materia familiar. Veo las necesidades en materia de perspectiva de género, en derecho de las infancias, en grupos vulnerables. Necesitamos garantizar ese acceso a la justicia para que cualquier persona, y aquí entra reforzar las defensorías públicas, pueda realmente llegar y decir, tengo este problema, ¿cómo lo soluciono? Pensemos, más allá de figuras de jueces sin rostro, pensemos en figuras de jueces de paz con asuntos menores. Despresuricemos el pleno, los plenos regionales, las salas regionales, los juzgados de primera instancia. Hablemos de cómo solucionar. Dejemos de llevar todo ante los jueces cuando nosotros tenemos las herramientas o el Estado tiene la obligación de darnos las herramientas necesarias para resolver los conflictos que suceden en la sociedad. Otra cosa que me llamó la atención es hablar de paciencia institucional. Me llama la atención porque hay gente que no puede tener paciencia cuando las cosas más preciadas de un ser humano están en juego. Hablemos de la libertad, de sus propiedades, de los derechos de sus hijos. Esas personas no pueden, no les podemos pedir paciencia. No les podemos pedir un año o dos años a que se resuelva un asunto. No, si esta reforma va porque va como lo han sostenido, que vaya bien. Porque en Sonora no nos merecemos menos. Y en México tampoco, pero ahorita estamos hablando de Sonora. Entonces, esa paciencia institucional que no se traduzca, por favor, en rezago. Hagan lo posible, tenemos grandes diputados y diputadas que pueden hacer posible evitar el rezago, despresurizar los juzgados, darle a las y los sonorenses la justicia que se merecen. Muchas gracias. Muchas gracias, licenciada Jazmín Murillo Badilla. En una segunda ronda, quienes levanten la mano de las personas aquí presentes si quieren participar, licenciado. ¿Su nombre? Norberto Parrales. Más. Bueno, antes de proceder con el segundo bloque de participantes, cederemos el uso de la voz al licenciado Adriel Córdoba para que haga algunos comentarios sobre sus participaciones. Adelante. Muchas gracias, Juan Carlos. En primer lugar, pues una disculpa si no logro recoger todos los planteamientos que se han hecho, pero voy a intentar lograrlo, y creo que puedo empezar por la parte en la que existen algunas, digamos, áreas de oportunidad detectadas por abogados postulantes de la región, los jueces laborales, los jueces civiles, algunas prácticas, digamos, que se estilan, ¿no?, en la impartición de justicia. Bien, esos temas me gustaría dejar. Son, en una parte, tema de la reforma y en otra parte, no son tema de la reforma. En lo que concierne a la reforma, porque nos encontramos en un foro, me parece que reconocí al principio de la charla que hay áreas de oportunidad. No se puede defender a ultranza cualquier institución. Eso sería un sinsentido, pero lo que sí puedo decir es que existen magnitudes y proporciones de las prácticas, de los usos y costumbres en los tribunales que pueden llegar o no a perjudicar a los usuarios. La mayoría de estas prácticas se suscitan precisamente porque los titulares que deben de encargarse de impartir justicia no pueden utilizar todas sus energías en resolver las problemáticas administrativas.
y de los problemas que surgen día a día en audiencia en audiencia. Si nos fijamos, y al mismo tiempo intentando responder para qué va a servir un órgano de administración o un tribunal de disciplina, precisamente estos órganos especializados van a tener como propósito vigilar permanentemente el desempeño de los tribunales. En Sonora, actualmente eso no existe, y no es que esté completamente mal, claro que los magistrados tienen la experiencia necesaria para ello, pero institucionalmente las fuerzas no alcanzan, se requieren crear estos organismos para que ayuden a tomar decisiones que sean en beneficio y en función de los usuarios del sistema. Son muchas las problemáticas que ocurren y son muchas las circunstancias que la realidad nos otorga. No alcanzaría un espacio en este momento para hacer, digamos, todo un prontuario de situaciones difíciles a las que los abogados postulantes se tienen que enfrentar. Pero me parece que, de entrada, la creación de estos organismos dentro del Poder Judicial, de estos órganos, tanto de disciplina como el administrativo, nos van a permitir aminorar esos conflictos en la práctica, porque van a tener como principal función evaluar el desempeño, revisar las quejas de los ciudadanos y generar políticas públicas judiciales que permitan a futuro mejorar las condiciones de los ciudadanos, en todo sentido, porque es muy grande la situación, es un universo pequeño, porque es un poder, pero en sí mismo es un universo completo, y yo entiendo que puede haber áreas que quizá no han sido detectadas porque el diseño institucional como se encuentra hoy en día no lo permite, no permite resolver todas esas cuestiones. Estoy seguro de que cuando se descargue la función administrativa y de vigilancia de los jueces y de los órganos y que los procedimientos que corresponden a la adquisición, a las licitaciones, a los arrendamientos, a la carrera judicial, que son completamente distintos en su naturaleza, ya no pertenezcan al Pleno, todos esos problemas no van a desaparecer como por obra de magia, de obra no, así se dice, pero sí creo que puede incidir y puede mejorar. Y ahí está la expectativa que tenemos. Algo se tenía que hacer y comenzamos de esa manera. Ahora, paréntesis especial sobre los defensores. La Defensoría Pública está bajo el resguardo de la Consejería Jurídica y hay áreas de oportunidad. Pero en su mayoría son funcionarios públicos, son servidores públicos muy nobles y son guerreros. Yo quiero hacer ese reconocimiento al equipo de la Defensoría, porque son servidores que se enfrentan a muchas cosas allá afuera, al maltrato de los usuarios, al maltrato de los abogados postulantes, en algunos casos, no en Cajeme, lo aclaro, pero sí en otras latitudes del Estado, ¿sí? Donde ellos, por lo que gusten, pues son relegados y aún así hacen lo mejor que pueden con las herramientas que tienen. Y se les ha estado capacitando intensamente en perspectiva de género, en sistemas de ejecución de penas, en adolescentes, y tienen sus diplomados y tienen sus certificaciones, y obviamente que todos intentan, incluso aquí licenciado, estuvo un tiempo en la defensoría, ¿no? Pero tomó la decisión de regresar a su casa, pero yo creo que él sabe que es un trabajo muy noble y a los que incluso hay que reconocerles todo su esfuerzo institucional. Respecto a lo que comentaba la juzgadora, yo coincido en algunas cosas. Entiendo que la perspectiva de la juez viene, digamos, en un enfoque desde la reforma de la Constitución Federal, porque desestructuró lo que se conocía hasta el día de hoy en cuanto al Poder Judicial Federal. Pero creo que aquí ya no estamos en ese instante, ¿no?, de revisar esos antecedentes. Nos encontramos en un momento distinto, un momento de evaluar qué es lo mejor, es lo que coincido con ella en esta parte, qué es lo mejor para el Estado en este momento, con lo que tenemos, que es esta reforma, que tiende a cumplir con lo que mandata la Constitución General de la República. No coincido, de hecho, pues aquí cuando comenta
o denosta el vocablo que utilicé como paciencia institucional. Paciencia institucional no es igual a inactividad institucional. Cuando me refiero a paciencia, entiendo cuando dice que todos los justiciables requieren con prontitud, o sea, no se trata de incumplir con lo que dice la Constitución en cuanto a los estándares de justicia pronta y expedita, no, no me refiero a eso, y creo que queda claro, me refiero a que queremos hacer las cosas a conciencia. En Sonora, el Congreso y el titular del Ejecutivo, y sé que el Poder Judicial, quiere hacer las cosas a conciencia. Por eso es esa gradualidad. Si el concepto les parece muy laxo, pues utilicemos algo más técnico, gradualidad institucional. Y si lo vemos de esa manera, creo que es más sensato utilizar un modelo gradual a utilizar un modelo de entrada total, que no fue el caso. Que hay entidades federativas que sí lo van a hacer, van a entrar de golpe en 2025 con todo, pero nosotros optamos por otra figura. Si los jueces laborales no dan el ancho o existen ciertos casos, bueno, a partir de los ejemplos particulares no podemos generalizar en todo el estado, pero eso es algo que van a ver los organismos nuevos que van a ser estos creados, ¿no? Hay ahí una reflexión sobre una interpretación, bueno, de entrada sabemos como técnicos, operadores de la norma, que antes de definir si una antinomia se presenta como tal, primero tenemos que preguntarnos, y la juez me podrá secundar, en si es posible salvar a través de una interpretación. Yo creo que se puede salvar. Yo creo que se puede salvar porque estamos en un régimen especial. Es un régimen especial para jueces, ¿sí? Que es un régimen que se va a ir construyendo paulatinamente hasta 2027, pero es un régimen especial con requisitos especiales, con un universo normativo aplicable especial a este régimen. Y en ese sentido, tendríamos que preguntarnos qué es lo que quiso la Constitución. Y me parece que cuando se señala que es haber residido en el país, es únicamente permitir que las mayores la mayor amplitud posible alcance a quien quiera registrarse, porque no nomás hay, y dije nomás, no nomás existen abogados o juristas sólidos al interior de las instituciones, existen allá afuera, hay abogados o abogadas capaces que por el solo hecho de no residir en Sonora no van a tener una oportunidad. Entonces se decidió permitirles a todos los que viven en el país, si quieren ser jueces en Sonora y tienen las credenciales para ello y pueden competir en igualdad de circunstancias con otros que también tienen cursos de la corte, que también tienen sus maestrías, tienen sus diplomados o tienen sus doctorados, que compitan, pero no limitemos el espacio. Eso es democratizar. Y además es ser acordes a lo que dice la Constitución Federal. Creo que abordé generalmente todo, ¿no? De momento. Muchas gracias, consejero. Ha solicitado un espacio el diputado Meterio Ochoa para hacer un comentario. Muchas gracias. Bienvenidas y bienvenidos a todas y a todos. Yo no soy parte formal de esta convocatoria, pero quise asistir al considerarme obviamente representante de Cajeme. Y quiero hacer algunas solicitudes. Primero, pedirle a la CRIP, a la mesa directiva del Congreso, quienes están encabezando estos parlamentos, que no sea la única vez, sino que se presente antes de que votemos o que se ponga a consideración del Pleno el documento final, una vez que se haya a lo largo del Estado pues recogido las ideas y las intenciones de todos los abogados y participantes en los mismos. Y también, ya que está aquí quien representa al gobierno del Estado de la Consejería Jurídica, sabedores de que en el Congreso, pues el proyecto que mande la Consejería Jurídica, ese es el que se va a votar. Lamentablemente no veo yo en el Congreso del Estado la oportunidad ni siquiera de moverle una frase o una coma. Y es ahí la importancia de que el documento final que manden, pues sea un documento acorde a la realidad, que podamos mitigar lo que para mí en lo personal pues es un tema muy preocupante. Y veo que la clave es en la preselección de quienes van a aparecer
en el documento para la votación, porque a la fecha pues no sabemos de qué manera se va a votar. Incluso a nivel federal no saben cómo se va a llevar a cabo la votación, si va a ser una boleta, si va a ser una libreta, cuántas casillas va a haber. No es lo mismo la demarcación de un representante popular, un diputado, un distrito local, a la demarcación que tiene un juez de distrito, un juez local. Si normalmente en una elección normal, local, llegas a la casilla, te entregan 5 boletas, como fue el caso de la última elección, ¿cuánto te tardas en votar? Mínimo 5 minutos, si se me hace muy rápido, si lo haces muy rápido. Ahora imaginémonos eligiendo 100 cargos en una casilla entre más de 1,000 nombres. Entonces, ¿cuánto tiempo va a llevar a cabo esa situación? Lo que está en riesgo aquí es que incluso teniendo personal calificado, el mejor abogado, la mejor abogada, con el mayor interés, una vez elegida, el tema es cuál va a ser el procedimiento en el tema de la elección, cuáles van a ser las reglas en la campaña de máxima publicidad y de acompañamiento y apoyo, porque entonces ahí es donde entran los intereses y los políticos son los mínimos que pueden afectarnos. Hay otro tipo de poderes también que van a tener la intención de meter a la selección de los jueces. Y aunque sean los mejores, pues va a cambiar de principio lo que debe ser un juzgador, que es el principio de imparcialidad. A diferencia de nosotros, como legisladores, que somos representantes populares, y entonces estamos por el principio de representatividad y vamos a hacer acorde a lo que nuestros representados nos piden. Y entonces un juez local, imaginémonos que le llegue un asunto familiar de custodia entre el líder de un sindicato y otra persona que nadie conozca, entonces va a estar comprometida una sentencia. ¿Por qué? Porque se va a convertir en una sentencia popular más que en una sentencia apegada al derecho. Y eso es lo que está en riesgo, que las sentencias de un juez penal, de un juez mercantil, de un juez civil, se empiecen a convertir en sentencias populares a lo que le caiga bien allá afuera a la sociedad o a lo que se venda mediáticamente y no necesariamente acorde a lo que realmente dice la ley o dicen los códigos. Eso es lo que está en riesgo. Entonces, se va a hacer esta reforma, pues que sea lo más apegada a lo que podamos tener esa imparcialidad, esa independencia, y en ese sentido, pues que se escuche a quienes están en el trabajo diario de litigio y juzgando para que tengamos una reforma que nos impacte lo menos negativamente posible. Hemos estado viendo cómo en temas donde deberíamos de estar aportando un poco más en los temas de presupuesto, sobre todo el tema del Poder Judicial, pues viene un incremento mínimo. Inclusive el Poder Judicial aportó al Estado una parte presupuestal, dadas las circunstancias del gobierno del Estado, de la camisa de fuerza que se encuentra. Entonces, en vez de crecer en los temas importantes, sobre todo porque vamos a tener una elección, pues estamos ahí casi prácticamente igual. Entonces, señor de la Consejería Jurídico, pues le pedimos que se escuche, digo, que no sea simplemente un trámite de hacer un parlamento para tener nosotros lo que precisamente no tuvimos ayer con el tema del presupuesto que se aprobó, que no se hizo ningún parlamento. En este caso, pues vamos a tener la fotografía de que hicimos unos foros o que se hicieron foros en el Estado, pero si no se integra la opinión, la aportación de abogadas, abogados, expertos, jueces,
trabajadores del Poder Judicial o extrabajadores del Poder Judicial, pues no va a tener sentido que estemos haciendo parlamento abierto si no se integra realmente en el documento que se vaya a presentar. Y una vez teniendo ese documento, pues lo único que pido, o que pedimos, es que antes se pueda poner a disposición y se pueda hacer otro parlamento. Quise tomar la palabra antes de retirarme porque nos convocaron desde la semana pasada las cámaras empresariales del municipio de Cajeme para platicar precisamente del tema del presupuesto, la reunión es a las 12 y por ese motivo nos vamos a retirar, no sin antes ponerme a sus órdenes para cualquier planteamiento. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias, diputado. Continuando con la participación de las personas aquí presentes, se cede el uso de la voz al licenciado Omar Guillén para que nos conduzca, nos diga su comentario. Listo. Bueno, primero muchas gracias, reconocer el esfuerzo y la apertura que tiene el Congreso. Diputada Ernestina, reconocerte, varias veces nos has invitado a muchos parlamentos en diversos temas. Licenciado Adriel, doctor, gracias por venir. Y bueno, compañeros diputados, compañeros abogados, lo mío más que nada es una pregunta para ver si ya tenemos la información. Y haciendo un ejercicio en el tema de los jueces, me ayudarán incluso a lo mejor con números más precisos, pero aquí en Sonora tenemos poco más de 100 jueces locales. Si, como se plantea, igual a nivel nacional es gradual, pues se tendrían que someter a consideración cerca de 50 cargos, un poquito más, un poquito menos cargos a jueces locales. Y si seguimos con esta homologación, pues se van a crear comités de evaluación del Poder Legislativo, del Poder Judicial y del Poder Ejecutivo, donde se va a abrir la convocatoria y cada poder tiene la oportunidad de proponer al final dos candidatos. Entonces estaríamos hablando poco más de 300 candidatos que estarían buscando la oportunidad de llegar a ser jueces. La experiencia que me ha tocado y por lo que he visto ya en los últimos periodos ordinarios, uno de los requisitos es el impacto presupuestal. Antes de llegar a eso, decirles que como abogado pues nos sumamos a lo que ha planteado la licenciada Liceda Costa para que se puedan revisar todas estas recomendaciones que hacemos como Barra Mexicana Colegio de Abogados. Pero sí me gustaría saber si ya se tiene, pues cuál va a ser el costo. ¿Cuánto va a costar esta elección? ¿De qué tanto se va a poder apoyar este proceso en el federal? Pero no podemos negar que sí va a tener un impacto presupuestal y entiendo hasta ahorita, diputada, me podrás decir, no se puede aprobar una iniciativa si no se tiene ya un documento o un análisis de cuánto va a ser el costo de este procedimiento. Esa es mi pregunta nada más, muchísimas gracias. Muy bien, muchas gracias, licenciado Omar Guillén. Cedemos el uso de la voz al secretario, al consejero jurídico, para que siga adelante. Esperar un momento para poder, digamos, cerrar este ejercicio y que quede constancia de que sí hubo un diálogo, de que sí hubo comunicación, ¿no? De que sí se atendieron los planteamientos de aquel lado de la mesa y de este también. Yo quiero aprovechar el planteamiento de don Emeterio para decirle a todos que existe un proceso. El proceso implica pasos, implica etapas y existe un orden, como en todas las disciplinas, que se debe de seguir para que el objetivo sea alcanzado y que no se ponga en riesgo, ¿no? El primero es que esta reforma sea realidad. Esta reforma, por más formal que sea y que se haya presentado en el Congreso y que se esté discutiendo en este momento, en tanto no esté publicada, no existe. Y en tanto no esté publicada, no podemos establecer bases sólidas para todo lo que va a venir adelante. Las preguntas que hace el licenciado Guillén y las preguntas, las inquietudes que son muy válidas que hace don Emeterio sobre las modalidades de las elecciones, sobre la conformación de los comités, sobre la manera en que se va a integrar cada comité y en cómo van a evaluarse
incluso el trabajo que va a llevar a cabo el Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana junto con el INE, todavía no puede moverse nada porque no existe una reforma. Primero tiene que aprobarse y una vez aprobada, ya ahora sí tendremos un asidero jurídico sobre el cual caminar. Y por supuesto que está pensado en que tiene que haber normatividad secundaria que se va a modificar. En primer lugar, la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sonora, pero no podemos tener una modificación a esa ley si primero no tenemos esta reforma. Y una vez que eso ocurra, a partir de ahí van a venir todos los pasos que están marcados en la reforma en los transitorios, la generación de la convocatoria, marco, la conformación de los comités, en las cuales se pretende tener mucho cuidado, la conformación o la generación de las convocatorias de cada uno de los poderes, la información que el Poder Judicial debe enviar a los otros poderes y sobre todo al Instituto Estatal Electoral, que en su momento va a definir quiénes y cuántos van a ser los candidatos. Si no tenemos ese número, pues no se va a saber cuántas boletas se van a necesitar, ¿sí? Porque todavía esas son dudas que nosotros también tenemos, pero tenemos la expectativa de que se cubran los candidatos necesarios para que ello suceda en orden, ¿no? Y obviamente pues con la mayor o el mayor rigor y la mayor disciplina financiera posible. La pregunta que hace el licenciado Guillén es buena, pero me parece que es el Instituto Estatal Electoral el que puede responderla, porque cualquier cantidad que yo diga está sujeta a especulación y sería poco responsable de mi parte hacer algún comentario, pero sí puedo decir que se está cuidando que haya disciplina financiera. No es para derrochar, no son épocas, pero sí podemos utilizar sabiamente el recurso y el presupuesto necesario y crear un andamiaje jurídico que permita desarrollar este ejercicio con éxito, siendo el primero en toda la historia de nuestro país. Es cuanto de momento. Muchas gracias, consejero. Cedemos el uso de la voz al licenciado Norberto Corral. Adelante. Pues gracias al presidium por estar acá en Ciudad Obregón, en Cajeme, con este parlamento abierto, ¿verdad? Y a los representantes de ambas barras, su servidor es abogado, también secretario de la Barra Sonorense de Abogados, Delegación Ciudad Obregón. Y como nos hemos manifestado, como lo han visto la mayoría de los abogados litigantes, pues no estamos de acuerdo en la reforma federal y por ende en la estatal que se va a llevar a cabo, pero igual tenemos que respetarla, ya está en la Constitución y tenemos que buscar el menor impacto negativo para los ciudadanos en este caso, ¿no? Entonces, la reforma desgraciadamente no fue integral, no empezó de abajo para arriba, empezó de arriba para abajo y los ciudadanos están quedando fuera de ella, los justiciables. El acceso a la justicia entra, son dos puertas nada más, la Defensoría Pública y los abogados, y en ninguna y ni otra cosa hay avances y que se pudieran aquí en nuestra Constitución local. La colegiación de los abogados y la Defensoría Pública, como ya vieron, es una queja reiterada, es sacarla del Poder Ejecutivo. Y pasar al Legislativo es una petición que tiene años, pero ningún Ejecutivo se ha manifestado o ha querido sacarla de su fuero para pasar al Judicial, que sería un poco más digna. Y es ahí donde la gente económicamente sin recursos pudiera tener una mejor defensa. Entonces, y la colegiación, esas son dos cuestiones que pudieran trabajar los legisladores para seguir avanzando en esto, ¿verdad? Y pues no veo aquí en la mesa el presidio a alguien que represente al Poder Judicial. Ojalá estuviera alguien también para que nos diera su punto de vista sobre cómo está viendo la reforma que se pretende hacer aquí en el Estado. Y se habla mucho el acceso rápido a la justicia, que es otra de las quejas infinitas en todo México. Los recursos aquí, como lo hemos platicado, se ocupa, si queremos una justicia rápida y expedita, se ocupa pues casi te puedo decir el doble de juzgados en todos los niveles federales y estatales. Entonces, si no va a haber un recurso para ampliar los juzgados, pues de nada va a servir todo el cambio de jueces nada más, ¿no? Va a seguir igual la impartición lenta de la justicia y se ocupan recursos para ampliar juzgados y más y mejores juzgadores. Entonces, también preguntarles si con esta reforma, su consideración, ustedes piensan a los diputados y al
y al asesor del Ejecutivo si se va a conservar la independencia judicial, la inamovilidad de jueces y la carrera judicial como pregunta. Esa es la pregunta que les hago, lo demás fue pues nada más señalar. Muchas gracias. Muchas gracias, licenciado Norberto Corral. Cedemos el uso de la voz a Víctor Gómez para que nos dé su participación. Adelante. Muy buen día. Gracias, qué bueno que están aquí, qué bueno que pudieron traer el Parlamento abierto a Ciudad Obregón. En los años 80 yo fui el primer pagador del juzgado distrito aquí en Ciudad Obregón. Yo venía del juzgado distrito de Nogales y yo hice una amistad con el oficial mayor y con el director de contrataciones de recursos humanos de la Suprema Corte de Justicia. Yo creo que fui el primero que supe que todos los dineros de la Corte, incluidos los sueldos, sobresueldos, quinquenios, todos los que se manejaban en la Corte, el ministro, presidente de la Corte lo manejaba en cuentas particulares, el 50% y el otro 50% en esos mentados fideicomisos desde los años 80. A lo que voy es a lo siguiente: ha habido mucha corrupción en jueces, magistrados y ministros de la Corte. Algunos porque decía mi papá que fue 10 años secretario de un juzgado distrito, 5 años defensor de oficio federal, y era el único que tenía sus expedientes al día. Era tremendo taquimecanógrafo y hablaba inglés. Era el único que se llevaba los expedientes a la casa y él no necesitaba a la secretaria escribiente porque él hacía todo. En los juzgados donde trabajó, que fue el de Nogales y el de aquí de Obregón, sus expedientes estaban al día. El juez de distrito, con un juez de distrito que me tocó trabajar allá en Nogales, me dijo cuando se fue un Ministerio Público Federal, que en ese entonces había dos, y uno de ellos precisamente es tío de la actual presidenta de Morena. Pero uno de ellos, otro de apellido distinto, del estado de Tabasco, cuando se fue el juez de distrito que nosotros teníamos ahí, me dijo: ¿cuánto te gusta que se haya llevado este señor en dólares de aquí de Nogales? No sé. Y él me dijo: entre 8 y 10 millones de dólares de todas sus tranzas que hizo. El día que él se fue, como a los 8 meses lo cambiaron a él, le pregunté yo: ¿y usted cuánto se lleva, señor juez? No, pues yo me llevo el triple o el cuádruple, me dijo. Aquí el único tonto, o los únicos tontos, que no hicieron negocio, fueron tu papá y tú. Ustedes son los únicos honestos que no me trajeron un dólar a ganar. Aquí el señor que hace el aseo, el señor que me vende los cachitos, quien sea viene y me trae negocios en dólares de gente que quiere salir. Entonces yo propongo que la durabilidad de los jueces, magistrados y ministros sea corta, quizá unos 2 años, porque se crean intereses, compadrazgos, amigazgos, y esa es otra, que llegaban jueces o juezas que por corrupción, por amigazgos, por compadrazgos, a veces hasta por prostitución, llegaban gentes que no sabían nada y los secretarios de los juzgados los tenían que enseñar. Y esos secretarios nunca, o quizá pocos, llegaron a ser jueces. Mi papá se murió queriendo ser juez, porque decía: yo los enseño, soy el único que tengo todo al día, y nunca pudo ser juez. Entonces yo propongo también que sea una especie de carrera, o a lo mejor una universidad para formar jueces, magistrados y ministros, donde la honradez forme parte de eso, porque es muy fácil corromperlos con gente que ustedes ya saben quiénes son, que manejan grandes cantidades en dólares, y a veces por amenazas y a veces por convicción de querer tener más dinero. Decía mi papá: hay personas dentro de los juzgados que por tontos, porque no estudiaron bien, se equivocan en una palabra, pero a veces se equivocan porque quieren equivocarse para ganar dinero. Entonces esa corrupción está ahí. Yo propongo que a los secretarios, jueces, magistrados, ministros, se les dé menos tiempo en sus puestos
para que no se creen esos vicios, esos compadrazgos y esas formas de ganar dinero a veces fácil, aunque quizá no es tan fácil porque a veces son amenazados para hacer negocios. Gracias. Muchas gracias. Por último, en segunda ronda, en su segundo bloque, la licenciada Yasmín Murillo tiene el uso de la voz. Ya nada más es para cerrar y agradecerles que se haga este ejercicio, pero también insistir, exhortarlos a que todo lo que se platicó aquí lo lleven ustedes a la realidad. Diputada Ernestina, diputada Rebeca, represéntenos a nosotras las mujeres de Sonora. Garanticen que haya jueces independientes, que haya jueces preparados, que se respete la paridad de género en las elecciones. Las mujeres necesitamos voz en los puestos de decisión. Si van a quitar al 50% de los actuales juzgadores, entre las que seguramente verán mujeres, vean quiénes se van, vean sus credenciales, vean qué oportunidad tienen de que entre este cambio gradual ellas sean las de 2027. No dejen ustedes como mujeres esta responsabilidad histórica delegada. Dejemos a un lado la soberbia política, le llamaría yo, en una estira y afloja de quién tiene la razón. Si yo lo digo más bonito, si el otro lo dice más bonito, las cosas se van a hacer como yo digan para que vean quién manda aquí. Quien manda aquí somos las y los sonorenses. Los puestos son transitorios, pero ¿cómo vamos a querer ser recordados como aquellos que hicieron uso de un poder político como aplanadora sin importar las consecuencias a futuro, o quienes asumieron sus papeles en este momento histórico, porque estamos cambiando toda una estructura de un poder con responsabilidad? Muchísimas gracias. Muchas gracias, licenciada. Se han agotado las participaciones del público en general. Entonces, atendiendo al programa, omitiremos el tema del receso para pasar directamente a las conclusiones. En tal sentido, le cedo el uso de la voz a la diputada Rebeca Irene Silva para que lo lleve a cabo. Adelante, diputada. Claro que sí. Sí, bueno. Buenas tardes. Efectivamente, soy la diputada Rebeca Silva, integrante de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales. Agradezco infinitamente la permanencia de todos ustedes. ¿Por qué? Porque es muy fácil preocuparse, pero no ocuparse. Y para poder hacer esos cambios que se requieren, se tiene que dar esta permanencia. La permanencia hasta el final es lo que nos da los juicios necesarios o los elementos necesarios para poder elaborar juicios. Transformar es cambiar. Y ya las personas que me antecedieron fueron muy claros en el sentido de lo que implica una transformación. Los cambios tienen que ser graduales, no pueden ser así de tajo, porque eso afecta precisamente el desempeño y el progreso de una sociedad. Todo cambia y los cambios se van a dar porque es una necesidad que nos están requiriendo los ciudadanos. Aprecio infinitamente los comentarios vertidos porque pueden estar con la tranquilidad de que están siendo bien representados y que están siendo bien representados sobre todo en el área de la mujer. Usted, la diputada Ernestina y su servidora, somos integrantes de la Comisión de Gobernación, pero igual somos presidenta de distintas comisiones, desde donde nuestra trinchera no dejamos por un lado el impacto y la participación de las mujeres. Pudiera yo decirles, y voy a ser muy rápida en las conclusiones, pero antes de darle lectura, para dar esa certidumbre que ustedes necesitan, decirles que desde la Comisión de Asuntos Municipales trabajamos exigiendo a través de los distintos exhortos, la participación y el respeto de la paridad de género, así como también la oportunidad que deben de tener las mujeres para poder tener acceso a una distribución equitativa. Y lo hemos hecho. De igual manera, yo escuché que ahorita la abogada menciona la importancia de la profesionalización. Deben saber ustedes que estamos trabajando, que está en proceso la elaboración, y creo que va a iniciar a partir de febrero, el diplomado para que los peritos se especialicen en la perspectiva de género y se consideren a la hora de elaborar dictámenes. En el aspecto de lo que nos presentó
el consejero jurídico, les puedo decir algo que estamos totalmente convencidos. Quizás no pudiéramos coincidir, porque en una sociedad plural tiene que haber esa diferencia de opiniones. Pero qué bonito es ver que esa diferencia de opiniones se ve con el respeto que están mostrando los representantes de las barras y los abogados al momento de expresar que no están de acuerdo, pero ponen el ejemplo con el respeto a la Constitución. Y eso, ciudadanos, compañeros y amigos, es fundamental. No podemos exigir y no podemos ser exigir algo cuando no somos congruentes con ese respeto. Dicho lo anterior, con mucho gusto comparto las conclusiones del siguiente foro realizado en el municipio de Cajeme. La reforma judicial propuesta para Sonora representa un esfuerzo significativo para modernizar y democratizar el sistema judicial del Estado, alineándose con los cambios constitucionales federales. El objetivo, a propósito de lo que dice el periodista, es mejorar la transparencia y la legitimidad del Poder Judicial, garantizando que los jueces y magistrados sean seleccionados, lo está pidiendo la abogada, de acuerdo con los perfiles más idóneos. En estos procesos, la inclusión de la sociedad civil, alguien lo solicitó también, la participación de la sociedad civil y las barras de abogados desempeñan un papel crucial al ofrecer un mecanismo de supervisión que reduce el riesgo de politización y favorece la imparcialidad, elementos claves para fortalecer la confianza pública en el sistema de justicia. El cambio de elegir a jueces y magistrados por voto popular es una transformación trascendental que permite a los ciudadanos tener un papel más activo en la configuración del Poder Judicial. Este enfoque refuerza la democracia y promueve una mayor legitimidad del sistema. Este proceso será gradual, se llevará a cabo primero mediante una elección extraordinaria en 2025 y luego en las elecciones ordinarias de 2027. Esta gradualidad busca permitir una transición ordenada, aunque puede implicar desafíos de coordinación. Esa es una realidad que no podemos ocultar, pero que debemos de trabajar en esa área de oportunidad, como la necesidad de garantizar la coherencia entre las distintas fases y de ajustar las estructuras administrativas para facilitar el proceso. La creación de nuevos órganos, como el Tribunal de Disciplina Judicial y el órgano de administración judicial, contribuye a fortalecer la autonomía y eficiencia del Poder Judicial, permitiendo una supervisión más estricta y la mejora de los procesos internos. Además, la reducción del periodo de campaña en comparación con las elecciones federales es una medida pragmática que busca agilizar el proceso electoral sin sacrificar la calidad de la elección. La modificación de los requisitos para los cargos a elección también contribuye a asegurar que los candidatos sean personas con la formación y trayectoria adecuadas, reduciendo la posibilidad de que intereses ajenos a la justicia intervengan en la selección. En cuanto a las propuestas de las barras de abogados y organizaciones en Cajeme, se destaca la importancia de involucrar a la sociedad en la supervisión del proceso de selección, algo que nos parece muy atinado. La creación de un comité con la participación de estos actores permitirá vigilar la transparencia, establecer criterios claros para el perfil de los postulantes y garantizar que la elección sea más imparcial y abierta posible. Los 8 puntos propuestos por la abogada Lisette Acosta subrayan la importancia de la transparencia, de contar con un proceso riguroso de selección y de vincular a la ciudadanía mediante el uso de plataformas digitales para la difusión de convocatorias y resultados. Estos puntos no solo buscan un sistema de justicia más eficiente, sino también más cercano a las necesidades de los sonorenses. Los foros grabados
para el acervo y memoria histórica de las reformas, así como la recopilación de opiniones de abogados y ciudadanos a través de los foros de Parlamento Abierto, refuerzan la idea de que este proceso debe ser inclusivo y accesible. Las plataformas digitales como YouTube y los micrositios del Congreso del Estado ofrecen una vía para que los ciudadanos se mantengan informados y participen activamente en la construcción del sistema judicial, lo que refuerza aún más la transparencia y la rendición de cuentas. Antes de leer la conclusión final, muy breve por cierto, quiero decirles que el ejercicio de estos foros no son una simulación. No es un ejercicio de querer decir, dar a tole con el dedo, disculpen la que haya perdido la compostura, pero es un ejercicio real de que estamos en un proceso de transformación. Me calan y me lo llevo de tarea lo que dijo la jueza y lo que dijo la abogada, porque usted no sabe, pero nos está dando más ideas para iniciativas a la diputada Ernestina y su servidora. Este es el propósito de los parlamentos, establecer y fortalecer ese diálogo. Y nos queda muy claro, ni modo, lo tengo que decir, porque esa es una realidad. La juventud acumulada me ha enseñado que aquí es donde salen los resultados. Y me ha enseñado que tenemos que perseverar, que todo no es fácil. Y algo lo voy a decir con mucho respeto para los ciudadanos y todos quienes nos acompañan. La simulación se da en poca participación. La simulación se da en exigir cuando no queremos cumplir con nuestros derechos y nuestras obligaciones. La simulación se da cuando no llegamos a tiempo y cuando nos dejamos corromper, ¿sí? Pero ese cambio se va a dar con esa participación integral. Los ciudadanos y los gobernantes debemos de tener la autoridad moral para exigir con el cumplimiento y participando. De lo contrario, esto no funciona y todavía tendré más juventud acumulada. Esto es un ejemplo de que para poder cambiar no hay límites para aprender ni para servir con responsabilidad. Por último, en conclusión, la reforma judicial en Sonora no solo busca cumplir con las disposiciones constitucionales, sino que aspira a transformar profundamente el Poder Judicial del Estado, asegurando que sea más democrático, profesional y transparente. Este proceso de modernización en Sonora involucra a la sociedad y emplea herramientas tecnológicas, tiene el potencial de mejorar significativamente al sistema judicial. Su éxito dependerá de su implementación efectiva, a lo cual le daremos el seguimiento correspondiente, porque las buenas ideas no son suficientes, hay que darles el seguimiento. Es crucial que las instituciones del Estado, así como la sociedad civil, trabajen de manera coordinada y organizada para garantizar que esta reforma logre sus objetivos y realmente beneficie a los sonorenses. Aquí manejamos los principios de transparencia y participación, que es la demanda que hacen los ciudadanos, la gradualidad y los desafíos, el uso de la tecnología, la autonomía y control en los dos nuevos órganos y la inclusión y memoria histórica. Estas son las conclusiones. Agradezco mucho su atención. Muchas gracias, diputada Rebeca Silva. Para concluir con el último punto del programa, cedo el uso de la voz a la diputada Ernestina Castro para que realice el acto de clausura del presente ejercicio de Parlamento Abierto. Bueno, pues muchísimas gracias a todas quienes estuvieron presentes en este foro de Parlamento Abierto sobre la reforma al Poder Judicial del Estado de Sonora. De verdad que sí, voy a suscribir algunas de las situaciones de lo que comentó la diputada Rebeca. En especial, pues agradecemos a quienes intervinieron, a quienes participaron, a quienes expresaron sus puntos de vista, muy respetables todos. Creo que esa es la idea de hacer el Parlamento Abierto, que expresemos lo que cada quien considera que beneficia o que ayuda o que aporta a todo lo que nosotros presentamos. También agradecemos
a la jueza, al abogado, por sus que están un poco pues relacionados, pero también como parte de nuestro trabajo, creo que llevamos esa tarea, créanme que así lo haremos, y en cuanto a la equidad de género, vamos caminando afortunadamente de, como dicen, no pian pianito, pero hemos estado trabajando arduamente en las anteriores legislaturas para que la paridad de género sea una paridad sustantiva y que la tengamos en todos los ámbitos de nuestras profesiones o del ámbito laboral que tengamos. Y asimismo también en nuestros hogares. Entonces creo que es un tema muy importante resaltar, y tenga la seguridad que sí, lo vamos a tener muy en cuenta. Y sin más, de nuevo agradecerles su presencia este día aquí en Cajeme, y enhorabuena pues para todos los resultados que aquí se vertieron, ¿no? Entonces muchas gracias de nuevo. Muchas gracias, diputada. Por último, se agradece a todas las presentes y por su valioso tiempo en este evento de Parlamento Abierto. Muchas gracias. Hasta luego.